¿Cuál es el nombre de él? Ahorita le van a hacer de lo que es de el examen Ajá. del orín, si no Sí, estoy mal. ya le sacaron donde. Ok. Ya, o sea, ya dio la muestra a ella. El suelito no se va a quitar, no le está pasando, se le va a pasar súper lento. Porque recuerden que ella padece presión alta, no le podemos pasar rápido el suelo, porque si Ajá. no, podemos que se le vea el corazón. Sí, pues. Bueno, Vamos hablando ahorita. gracias, señor. Vamos a hacer después de los Va, está bien. ¿Quieren platicar y me avisan para ver si se les inicia de una vez antibiótico? Sí, pues. ¿De acuerdo? Bueno, voy a platicar aquí con ellos, a ver qué ¿Y usted me avisa? Sí, pues, le necesitan. avisamos. Bueno, Ajá, y pues depende de lo que decían, yo entrego laboratorio, se los dejo en el expediente. Va, está bien, sí. Vaya, hasta gracias. Bueno, propio. Entonces, es el dengue. Infección Infección urinaria. urinaria. Solo esos Los dos. glóbulos blancos, estamos. A los glóbulos blancos es lo que lo tiene más alto. Ajá. Ok. Está a 10 y tiene que estar a 11, no sé de ella. O Sí. está a 11 y está a 10, ¿vale? Bueno, entonces, ahora amigos, lo que más o menos, bueno, lo que le encontraron en lo que es Los los exámenes. exámenes fue el dengue y infección urinaria. Entonces, Ah, severa, dice que tiene. severa Severa, ya es la está infección, bien. ¿verdad? Que ya la Sí. tiene severa, o sea, ya la Ya. tiene Muy muy avanzado está avanzada. ya. Entonces, ahora por el momento que le da dolor de cabeza es por el dengue, dice. Entonces, por eso le viene dolor de cabeza y quizás vomita, Ajá. no sé, algunas como que comida o algo así que le dan o Sí, refacción. eso no se le tiene nada en el estómago. Sí. Pero me falta que me dijeron que le tiene que hacer el ultrasonido para ver si está bien de la vesícula, me dijeron, y el hígado y lo demás que sale en el ultrasonido para ver si solo eso tiene o tiene más de los demás que le van a hacer mañana. Eso mañana me dijeron que le van a hacer el Mañana en ultrasonido. ayuna. Ajá. Sí. Y ahorita por el momento comentó la doctora que sí, bueno, no sé cómo sería. De que si se queda hoy acá internada, un máximo aproximadamente sale de lo que es quedarse acá la noche, el tratamiento, como mínimo 2.000 quetzales. O sea, un tanteo, dijo ella, no Ajá, sé si va a subir sí, de más o va a 2.000. bajar. Entonces, Por el tratamiento. con el tratamiento de lo que le van a estar inyectando, de esto, de lo que tiene ahora por el momento. El día de hoy, esos fueron los resultados. Y ya para el día de mañana, pues a ver qué sale en el ultrasonido también, Sí. porque mañana temprano Ajá. se le va a hacer otro examen, podríamos Sí. decirle lo que es el ultrasonido. Entonces, por acá no sé qué va a decidir doña Lucía. De que dijo la doctora, ok, ¿van a pensarlo ustedes o qué decisión van a tomar? Mientras tanto, se va a estar en lo que se va a estar ahí consumiendo, podríamos decirle así, el suero. Le avisamos cualquier cosa, dijo. Pues Ajá. yo lo que yo considero mejor dejarla y bueno, a ver cómo le hago para conseguir dinero para pagarle, como se va a empezar a prestar, yo te lo pago. ¿No lo va a prestar? Sí, pues para pagar después porque no tengo todo ese dinero, pues, y como les digo, para mí mejor que se quede y para que le hagan el ultrasonido porque a ley le tienen que hacer el Sí, ultrasonido, pues, ¿va? y más Y con lo está. que el tratamiento que le van a estar dando ahora, Ajá, que sí. para que se le vaya atacando de lo que es la infección y la otra Sí, enfermedad. pues. Entonces, Todavía queda pendiente el ultrasonido. eso ya Pero, sería mañana que se lo van a. sería mañana Ajá, para que pero estén ya así seguros. como acá de lo que es el gasto, podríamos decirle aquí a mañana,
No sé a qué horas llega. Más o menos dieron uno, pero más o menos dijo la doctora Sí. que pero de ahí está, sería mañana, van a estar. Ya que le den el precio a usted Sí, exacto pues. y así como pudieron escuchar a doña Lucía, pues de que lo Voy va a prestar, digo, para mientras mañana y después lo voy a conseguir para pagar. Sí, pues entonces amigos, así es como estamos todavía acá en la clínica de acá de San José. Mientras tanto, allá está doña Gregoria. Ahí se encuentra. Y nosotros acá estamos esperando los resultados. Y pues ya, a esta hora de lo que es 5 de la tarde, si no estoy mal, nos llegó el resultado acá. Y ahora que toca que hacer, pues tener en fe, primeramente Dios, Sí, fe que en todo Dios. salga bien y que día a día se va a ir recuperando, ¿verdad? Sí, Doña Lucía. también les agradezco a ustedes por el apoyo que me han dado. Como les digo, lo repito otra vez, ¿verdad? Mi papá, él está enfermo de lo que es del azúcar. Entonces, él se da cuenta cómo está mi mamá, se entera. Así como ahorita, disculpe, así como ahorita que le va, o sea, le dijeron a nosotros de lo que ella tiene más o menos, no se lo cuentan a él tanto. No, pues. Pues, digo yo, no sé, porque quizás se le sube o se le baja el azúcar, se puede empeorar él, Sí, no porque podría él ser como que una con noticia un muy... susto o con una noticia mala, él se le sube el azúcar y a Sí. él ya está, y ahorita se vino con nosotros, pero Sí, ok, no se trajo su para mientras tratamiento. lo dejamos allá afuera Sí, para allá que no está. le venga de lo que es la noticia Sí, tan pues. fuerte, así Entonces, como por que... eso todo así cuando pasa, así ella se me ha enfermado, solo yo me he quedado aquí, es como él se altera mucho. Sí, pues Con tienes eso razón. también, y él como ya está avanzada de edad también, Es cierto. ya él se le altera mucho lo que es el azúcar, le digo yo, azúcar, le digo yo, que tiene su nombre de esa enfermedad, pero, pero Sí, pues de todo un entonces. susto él, o de una alegría, él se le altera mucho lo que es mamá. Entonces, nosotros mientras tanto, doña Lucía, ¿verdad? Nosotros le brindamos el apoyo de lo que podamos, ¿verdad? Mientras así es, pues nosotros estamos acá, o quizás, primero Dios, regresamos, o estamos acá más tarde o mañana. Y pues ya sería de volver acá a la clínica, ¿verdad? Y entonces, ahora bien, pues ya pudieron escuchar a doña Lucía que ella va a tomar esa decisión Sí, de... porque eso sería mi mamá también, ¿verdad? Sí, no cualquiera dejaría Y sola a la sí, mamá. entonces yo prestaría ese dinero mientras tal vez me ayudarían, ¿verdad? O mientras yo voy a ver cómo hago para conseguirlo y pagarlo del gasto, ¿verdad? Es cierto. Sí, porque no puedo dejar morir a mi mamá en la casa y llevármela y Sí, después porque dijo la regresar. doctora que está bien, si ustedes van a tomar la decisión de De llevarla para la llevarla. casa, hay tratamiento para que la estén tratando allá en la casa. Ahora, si no, pues ya sería acá. Mientras tanto, opinen ahí qué tal o en qué quedan y me van a avisar. Sí, Y pues. pues aquí está la decisión de ella. Y entonces nosotros mientras tanto amigos vamos a estar acá de lo que es mostrándole casi el proceso de lo que se va a estar llevando acá, ¿verdad? De igual forma pues acá decimos sinceramente pues esto es muy difícil ver a una mamá que pues realmente está muy muy alterada de lo que es de la enfermedad que le está doliendo, le está afectando y pues quiera no uno anda tupido de la mente Cierto. y pues no haya qué hacer. Entonces nosotros, bueno, yo le digo de mi parte pues doña Lucía, pues primeramente Dios, ¿verdad? Que esto salga todo bien y que todo esté tranquilo por acá Está y bien. algún amigo o amiga pues suscriptores que están viendo acá este video pues se toman ese
ese tiempo de quizás pues una donación acá para la familia acá de Doña Gregoria. Entonces nosotros se lo agradecemos bastante de todo corazón, porque la madre, pues no hay amor tan grande que una mamá, que pues uno ahí sí que toma decisión a lo que venga. Entonces, mientras tanto, nosotros acá vamos a estar. Y así es de que, amigos, por acá yo creo que vamos a dejar este video. Entonces, Doña Lucía, nosotros vamos a estar acá, y en lo que nos estemos acá más o menos como una opinión o algo así, nosotros acá vamos a estarle comentando a usted. Y pues nosotros nos vamos a despedir por acá de este video. Allá está Gracias por Doña. el apoyo Ajá. que me han brindado y me han acompañado. Siempre les agradezco a ustedes y al grupo de Wilda, Ajá. porque no hallaba a quien acudir y dije, voy a pedir aunque se me va, me da vergüenza porque nunca he pedido así Sí, ayuda, pues. apoyo, porque por el viaje y todo, Es ¿verdad? cierto. Entonces Pues dije, voy a no pedirles tenga el pena, apoyo, Doña Lucía. siempre les agradezco. Nosotros, mientras tanto, pues damos lo mejor, ¿verdad? Para de lo que es la persona que pues realmente lo necesite. Nosotros ahí estamos disponibles a cualquier hora de la noche, de la madrugada, todo el día, ¿verdad? Ya ahora pues ya usted ya solo sería de que nos contacte a nosotros, y ya sería de que nosotros nos tomemos el tiempo Gracias, de brindar el apoyo. Y gracias. entonces nos vemos por Siempre acá, gracias. amigos. Hasta la próxima.